¿Cómo le va, doctor? Bien, bien. El cura Gregory lo debe haber conocido usted, del no, colegio no. Don Bosco de Neuquén. No, no lo conocí. Sino mis primos iban ahí, pero... ¿Al colegio Don sí. Bosco? Este, un gran, gran hacedor, ¿eh? Con Mario conoció a Stefanelli cuando estuvo en, cuando estuvo ¿sí? en Roca, sí. Primera promoción de Stefanelli. ¿Cómo anda, doctor? Bien, bien. ¿A usted le gusta el calor? No, yo prefiero más el frío. A mí el calor me pone nervioso. Pero bueno, no estamos... Me diga. Estamos en verano, aparte acá hay calor humano, porque somos un grupo muy, sí, muy dado, así que... Estamos medio chacados, venimos cayendo de, venimos cayendo de a uno. Qué tremenda la gripe, ¿no? Cuídese, porque empieza con dolor de garganta, después conjuntivitis, dolor de oído, duelen hasta los dientes. Y sí, ¿no? Todo. Y lo tumba, ¿eh? Así sí. Que eso de que la gripe no tumba, no. Esta vuelta vino muy, muy fuerte. Y bueno, y encima gripe de casi verano, más jodido. Una gripe tardía, ¿no? Sí, sí, mucho. Y algunos terminan en bronquitis, ¿no? Es, sí, sí. Es realmente bravo. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse y darle bolilla a las señales que nos dan que uno va a caer. Y seguro. Hay que escuchar el cuerpo. No hay que porfiarle, ¿verdad? No. Esto es como el tema del agua. Es decir, se ahogó y me decía un paisano que le estuvo porfiando. Es decir, claro, quería nadar casi contra la corriente y le estuvo porfiando. Así que a la gripe no hay que porfiarle. No hay que porfiarle. Bueno, no. Traigo a colación. Me acuerdo lo que decía Christensen, pero no viene el caso. Ahora vamos a dejarlo para otro programa. Otro programa me cuenta. Sí, lo que es. So, pasando a algo más prosaico, trajimos un libro que me prestó mi colega Claudio Alderete, que se reintegró, así que le mandamos un saludo. Un saludo a Claudio Alderete. Si nos está mirando, es un libro que se consigue por internet, es una editorial muy chiquita que vende por internet, no está a la venta en el gran público, pero es muy interesante, está muy bien escrito. El autor se llama Lloyds, que es el único dato que hay. En todos lados figura como Lloyds, no figura el nombre de pila, ese es el apellido. Es argentino, nació en Buenos Aires en 1972, así que es contemporáneo. Y vivió muchos años en Europa, en España, concretamente, donde hizo casi toda la carrera. Igual dice que vive a caballo entre España y Argentina, así que publica acá. Y esta es la primera novela, porque él publicó muchos libros de poesía. Más en España hizo una revista de poesía latinoamericana, o americana, diría Mario, para que no se me enoje, ¿no? Claro, claro. O hispanoamericano más sería más correcto, ya que está en España. Y bueno, y él escribe poesía. Y esta es la primera novela. Y es una novela que está muy buena, está escrita en primera persona, que ya eso es interesante en una novela. Yo la leí en una tarde, en serio, se lee rapidísimo, y es básicamente la vida de un chico de clase alta, que se llama Juan y se hace llamar Johnny, y que se dedica a nada, porque, o sea, no estudió, trabajar no necesita porque lo mantiene el padre, los dos padres tienen mucho dinero, entonces... Se dedica a la garufa. Claro, exactamente. Teóricamente es el director de una revista, que es una de las subsidiarias de la empresa del padre, una revista que está dicho acá que vale 500 pesos el ejemplar, y no se vende en los kioscos, no sé qué, una revista para empresas. Pero ese trabaja desde la casa, sin horario. Entonces vive de garufa, exactamente. Y es adicto a la cocaína. Ese es el hilo conductor de la novela. Y de ahí el título también. De ahí el título, obviamente. Pero es adicto a la cocaína, entonces es un tipo que no sabe en qué día de la semana vive, porque como no tiene horario que cumplir, no tiene responsabilidades, se levanta y hasta que no lo llama a alguien o hasta que no prende el televisor y no le dicen qué día es, por ejemplo, no sabe qué día es. Entonces, ajá, el día del cumpleaños no se acordaba que era su cumpleaños hasta que no lo llamó el padre, por ejemplo. Sí, sí. De ese punto de vista es bastante dramático porque es el desperdicio, ¿no?, de alguien, cualquiera de nosotros diría, con ese impulso, con esa base, yo podría hacer cualquier cosa. No, y él se dedica a vivir de fiesta, mujeres, alcohol y droga, ¿no? O sea, dejando la última parte, capaz que lo primero. Claro, capaz claro. Que a lo primero me adheriría, pero claro. Bueno. Y bueno, y es muy interesante, sobre todo el final y las reflexiones, ¿no? Porque es una novela inteligente, no es un relato tipo telenovela a las 5 de la tarde, es un relato inteligente sobre qué piensa este hombre de la vida, por eso está en primera persona, y qué piensa de la vida que le tocó vivir a él. Porque eso es lo interesante. Porque uno, el tipo va reflexionando en la... Claro, porque uno se imagina, uno está acostumbrado a las novelas oscuras. Entonces uno está acostumbrado al tipo que, qué sé yo, el
perfume de Zunzki, que el tipo, la madre lo parió bajo el mostrador en el mercado de pescado de París y sobrevivió porque sobrevivió, y se murió de hambre hasta que fue a trabajar una curtiembo y sobrevivió porque sobrevivió, y recién por eso llegó a la edad adulta. Esto no, este es un hombre que nunca tuvo ningún problema material. Ajá. Tiene todos problemas espirituales, evidentemente, claro, y eligió el cable a tierra más peligroso, por eso casi termina mal. Pero termina bien y es muy... De ejemplos. Sí, de ejemplo de vida. Constantemente, sí. Las reflexiones que personales que hace son... Totalmente, sobre... Siempre desde su medio, obviamente, ¿no? Cada uno habla desde su medio. No, seguro. Qué sé yo, él no considera auto a ninguno que no sea europeo, porque él maneja un BM. Entonces, cualquier cosa que no sea BM no es un auto. Cualquier cosa que no esté dicha en inglés o en francés no es una lengua. De hecho, insulta constantemente a que él le tocó vivir en un país donde se hablara castellano y no se hablara francés, por ejemplo. Claro. Pero termina bien la novela. Sí, termina bien porque... O sea, es un final abierto, ¿no? Yo entiendo que termina bien, pero... Bueno. Usted por lo menos lo hace terminar bien. No, que exacto, sí, termina bien. Así que bueno, es muy recomendable si alguien la puede conseguir. Lamentablemente no es fácil de conseguir, pero bueno. Muéstresela a la cámara. Muy interesante. Merca. De Lloyds. Bueno, gracias, doctor. Nos vemos, Hugo. Póngase las pantuflas. ¿Ya podemos estar poniendo pantuflas todavía? Sí, póngase las pantuflas. Busque el mejor sillón y dispóngase a ver un programa como usted. Un programa como la gente, porque ya estamos de cara al viento.